de lo que me acuerdo, no sé. Cuando la tarde languide se renace la sombra, en su quietud más perfecta les vuelve a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. La tarde languida se renace las sombras, en su que con los cafetales vuelven a sentir. Ese mismo. Y por cierto, ¿mi hijo dónde está? Bueno, mire, la verdad es que no sé cómo explicarle esto, pero mire, ¿quiere algo de tomar? No sé, ¿se le antoja algo? ¿Un vaso con agua? ¿Agua? Que me provoca una cerveza bien fría. Bueno, no lo creo. Usted necesita cuidado. No creo que sepa esto. Mire, usted sufre de Alzheimer. ¿Cómo es eso? Si yo hasta ayer estaba... ¿Y cuánto tiempo llevo así? Ya tiene varios meses sin ni siquiera decir una sola oración coherente. ¿Sabe una cosa, muchacho? Sí me gustaría que me trajeras esa cerveza. Tengo tiempo que no me bebo. Anda. Gracias, muchacho. Salud. Gracias, salud. Por cierto, ¿dónde está mi hijo? Él está... Dilo claro. ¿Dónde está él? Bueno, él está arreglando unas cosas. La verdad es que... A usted lo van a meter en un asilo. Así lo de personas con su condición. ¿Sabes algo, Gabriel? ¿Gabriel? Sí. Esta fue la mejor época de mi vida. No tenía nada y lo tenía todo. Una maleta, dos mudas de ropa, tres monedas en mi bolsillo. Tenía amigos, mi cuadro, mi amada. Por conocer. Ahora permanezco en una eterna oscuridad, sin amigos,
sin amada, sin música, sin vida. Pero señor Augusto, si usted está vivo. No porque siga respirando quiere decir que yo esté vivo, que me sienta vivo. Esas fueron las últimas melodías tocadas por usted. Adiós, Augusto.